El próximo estreno ya se ensaya. Se retocan los diálogos, la música, que en esta ocasión será en vivo, y se organiza el movimiento orgánico de los actores por el escenario. Estamos trabajando sobre la obra de Alberto Vega Falcón, nuestro querido Veguita, Estampas Guajira. Es un libro de narraciones donde se habla de la vida campesina, donde se habla de Luis Gómez, de Samuel Feijóo. Yo hace mucho tiempo quería trabajar sobre la vida campesina, teniendo en cuenta la música, el baile campesino, y ha sido una oportunidad estupenda. Primero porque quería trabajar también sobre un autor cienfueguero. Entonces tengo la dualidad de trabajar con un autor cienfueguero que no es específicamente un dramaturgo, pero que sí he podido adaptar su obra al teatro. Es algo muy interesante que yo agradezco mucho que hayan tomado alguna de las estampas mías que aparecen en el libro Estampas Guajira, de Ediciones Mecenas, porque también un poco salvar del olvido, del tiempo y el olvido, a imágenes que han sucedido en los campos cubanos y que yo he tratado de contar con toda la veracidad posible. Además de estas estampas campesinas, Velas Teatro asume retos que son muestra de la madurez de sus integrantes, de la audacia de sus proyectos y de la calidad del conjunto como un todo artístico. Textos a Cuestas es un espacio de lecturas dramatizadas que acabamos de inaugurar aquí en Velas Teatro, aquí en la sala Cuestas, en el Boulevard. Consiste en leer obras de teatro, pero leerlas no sentado de una manera aburrida. Claro, el público lo más importante que recibe es la historia, el texto, la obra de teatro, pero lleva una puesta en escena mínima, básica, de manera que se hace más amena la lectura. Recientemente inauguramos el espacio con una comedia francesa adaptada a Cienfuegos, que se llama Un dios salvaje, de Yasmina Reza, y estamos ya preparando la segunda edición de Textos a Cuestas. Vamos a leer una obra que se llama 10 millones, de Carlos Celdrán, Premio Nacional de Teatro, director de Argos Teatro, amigo entrañable. Es una obra muy hermosa. También quiero agregar que Textos a Cuestas siempre va a incluir un artista visual de la ciudad. Velas Teatro crece y se consolida como una agrupación ya indispensable dentro de la historia más reciente de las artes escénicas en la Perla del Sur. Anael González Figueredo, Notisur.